Sarta guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la versión 10.21 que sacaron hace 5 días, pero yo no hice un vídeo, ¿vale? Digamos que estos días he estado bastante atareado, ¿vale? El tema de estudios, quedadas que tenía ahí pendientes y demás, pues bueno, digamos que he estado unos días incluso sin hacer directos, ¿no? Sí que he subido vídeos, pero bueno, esos vídeos yo los tenía ahí programados, los tenía ahí hechos y tal, y bueno, por eso mismo he subido, no alguna que otra cosa. Pero bueno, no vi la nota de la versión 10.21, así que bueno, vamos a leerlas. Las iba a leer, pero digo, ya que las leo, pues hago un vídeo de ello, ¿por qué no? Vamos a ver las correcciones de error de Evelyn y la aguja sombría. Corrección de la WS de lujuria, se ha corregido un error que hacía la WS, lo de corazoncito, que hacía que los monstruos de la jungla maldito no resultaran hechizados y se les consumía la maldición tras 2,5 segundos, hostia. Pues yo usé a Evelyn antes del parche y no, en jungla y no sé. Yo no lo noté, no sé. Pero bueno, sería un pequeño bug. Aguja sombría, corrección de errores en la planta de la jungla. Se ha corregido un error que hacía que las plantas de la jungla no reaparecieran si el jugador que la rompía tenía comprada aguja sombría, hostia. Vale, igual. Perfecto, muy bonito todo. Más débiles, vale, a ver. Más fuertes. Aphelios, no me jodas, tío, odio a ese puto champ. Corki se lo merece, Karma, bueno, está un poco en la mierda. Lee Sin, bueno, vale. Trundle, uff, no sé. Y Udyr, bueno, te lo acepto. Porque Udyr sí que es verdad que aunque le hayan sacado el Fénix, la broma es inmediata el Fénix. Porque aún así la gente no usaba el Fénix, casi, así que. Y nerfea a Camille, se lo merece. Grave se lo merece. Nidalee, bueno, se lo merece a lo mejor en Challenger, como mucho. Porque en Elos así un poco más bajos, no. Panteón, mierda, como support, no, tío. Me estaba haciendo main Panteón support porque está muy roto, vale. La nerfeado, me cago en su puta madre. Pues ahora miro a ver qué es. Y Samira, evidentemente, por culo Samira. Y Caper Limbo, otra vez, hostia, esto ya la ha nerfeado 3 veces o así, ¿no? Joder. Hombre, esto le viene bien a personajes como Darius, ¿no? En plan, que le nerfeen capa al limbo, así no se aprovecha tanto. Pero Darius sigue sin tener un puto nerfeo, al igual que Fiora. Cosa que yo no entiendo, pero bueno. Baños con Aphelios, como lo odio, tío. Aumenta la letalidad de la área pasiva, joder. R, aumenta el daño de la marca adicional de Calibrum, joder. Aumenta la curación de Serum, venga. Aumenta la curación de la inmovilización, venga. Se aumenta el stun también, joder. Aumenta la relación de daño de posapicadura, venga. Aumenta los chakras adicionales que regresan, joder. A ver, la letalidad como tal, 2 a 3, 4 a 6, 6 a... se quedan a 9, 8, 12, 10... Joder, y esto es la pasiva, ¿eh? Hostia puta, va a meter más. Y la R, pues joder, a lo mejor la R, pues... el daño de la Calibrum, la curación de Severum, la duración de movilización de Gravitum, relación de daño pasa a picadura, la que hace el... Me va a chuparla. Y los chakras adicionales que regresan a creciendo, mega 3-4. Por culo, que asco de champ, tío. Bueno, bufada Aphelios. Mucha gente me dirá, ya, sí, sí, se lo merece. Sí que es verdad que Aphelios está un poco en la mierda. Porque, pero yo creo que en parte fue porque recibió tanto nerfeo que la gente dejó de jugarlo. Pero yo creo que estaba relativamente bien, opino. Y bueno, es un campeón que lo odio. Es como si me dices que buffa hace. Pues es que lo puto odio. Como champ. Pues me pasa igual con Aphelios. Pues nada, un Aphelios. Bien, veremos más Aphelios. Perfecto. Camille, se reduce la velocidad de ataque adicional de la I en los últimos niveles de la habilidad. Velocidad de ataque adicional 40, 40, 50, 45, 60, 50, 70, 55, 80, 60% al final. Hostia, 20% de menos. Joder. Hostia, esto es un nerfeo ahí grandecillo. Pero bueno, se va a notar, pues eso. Evidentemente, si es velocidad de ataque, pues a la hora de pelearte contra alguien en peleas un poco largas, se va a notar, pero bueno. Yo creo que Camille sigue estando bastante rotilla. Ahora en top era de los mejores campeones y lo sigue siendo incluso con este nerf 100%. Corki, el abandonado, tío. Corki, hace que no voy a Corki, tío. Yo le tengo maestría 7 y tal, pero hace bastante, no lo veo. Aumenta la relación de daño adicional de la Q. 0,5 del daño de ataque a 0,7, está bien. Para el tema de pokeo y para limpiar oleadas está bastante bien. Pero vamos, Corki personalmente no me parece mal personaje, pero tienen que hacerle algo, tío, porque en comparación con otros muchos mid es que se va la verga. Graves, se reduce la armadura adicional de la E. Armadura adicional 8 a 6, 11 a 9, 14 a 12, 17 a 15 y 20 a 18. Bueno, 2. Se va a notar, evidentemente. Tenía mucha armadura para ser un tirador jungla. Y gracias al tema de su pasiva, pues apenas sufría jungla. Así que bueno, eso de que le quiten armadura, pues bueno, lo sufrirá a la hora de tener teamfight. Pero bueno, yo creo que es Graves, está muy roto y va a seguir estando roto. Karim, se reduce el daño básico de la E. La carga, o sea, si cuando te lanzas a full. Vamos a reducir un poco el daño explosivo de este veloz corcel. Es que sí que es verdad, era un canteo. En cuanto te daba con la E maximizada, en plan correteando a lo bestia, te daba un ostión y ese ostión flipabas. Le han bajado, pues, 45-90, 35-70. Vale, sí. Y luego al final, 155, 330 a 165. Y aquí 10 puntos y aquí, pues, 20. Hombre, sí, sí, se nota. Sí, se nota.
Y se va a notar, pero Karim va a seguir estando rotillo. Pues sí que es verdad que lo fuerte de Karim era en parte la I y en parte la ulti. Pero bueno, yo creo que va a seguir estando bastante bien. Karma. Aumenta la recuperación y el enfriamiento del mantra al acertar las habilidades en los últimos niveles. Se elimina la progresión de la recuperación de enfriamiento de mantra al asestar ataques básicos. Hostia, pues para pokear de puta madre. Y se reduce el enfriamiento de la R, hostias. La R ya sabéis que mejora todas las habilidades y es una toca de pelotas. Pasiva, recuperación de enfriamiento del mantra al acertar habilidades. Bueno, está bien, de 2, 3, 4, 2, 3, 5 y 5 está bien. En los niveles, claro, no en el 7 sino en el 11 y no en el 13 sino en el 11, oye, está bien. Recuperación de enfriamiento de mantra al asestar ataques básicos. Esto es interesante, lo de los asestar ataques básicos. Uno en todos los niveles. ¡Wow! Ya se quita hasta lo del 2 y tal. Ya uno en todos los niveles, hostias. Pues Karma puede tocar las pelotas a mansalva ahora, ¿eh? La vamos a ver mucho más, seguro. En mi canal quizá, pero en mi ranking no. No me gusta Karma, no se me aburre. Pero no digo que sea mal el champ, ¿eh? Y R mantra, enfriamiento, 45-22, 39-36 a 40-38, 36 y 34. Vale, 2 segundos al final. 5 al principio. Pues se va a notar, sobre todo en early, pues para el tema del pokeo y eso se va a notar a huevo. Pero bueno, sigue malísimo. Aumenta el crecimiento de daño de ataque básico. Crecimiento de 3,2 a 3,7, hostias. Más que para farmear basta de puta madre. Para hacer, bueno, para hacer más daño y tal. Va a limpiar más rápida jungla. Va a hacer más daño a la hora de gankear. Gracias a la pasiva. No está mal. Nidalee, se reduce el daño de ataque básico. Daño de ataque básico, vale. Es de... Reducimos la capacidad de despeje y como duelista de la gata de la jungla al principio de la partida, esta debilidad afecta especialmente a las partidas de élite donde los ataques básicos y el alcance de ataque se utiliza de forma más efectiva. Claro, lo de ataque básico es porque a la forma de estar, sobre todo en forma humana, se aprovecha mucho el tema de los básicos, tiene bastante alcance y tal. Lo han hecho, como os dije al principio de este vídeo, lo han hecho más para la gente pro con Nidalee. A la gente que sea de los bajos no le va a molestar mucho este nerf. Nidalee va a seguir estando bien, si la sabes usar. Panteón, a ver qué le han hecho, tío. No, tío, me da mazo de ahí. Ah, qué putada, tío. Me encanta el puto Panteón. Joder, super, tío. Se reduce el daño crítico y el daño de la Q. Vale, joder. Aumenta la relación de daño y la relación del daño crítico. Vale, aumenta la relación del daño adicional de la voluntad mortal. Panteón apoya y se ha vuelto bastante popular, ya ves. Pues es un fuerte portador de escudos que la es bestial. Que proporciona control de adversario y aguante fiables para equilibrar su potencia. Vamos a trasladar algo de poder de su daño básico a sus relaciones de daño de ataque a lo largo del tiempo. Esto debería reducir la amenaza que se supone al principio de la partida como apoyo sin mucho oro, sin afectar demasiado los panteón de las calles en solitario, que tardan menos en acceder a objetos, vale. Q, lanza cometa, daño 75-70, 110-100, 145-130, 180-130, 215-190, más 1, más 1,15, vale, pues... Ahora digamos que al principio de partida quitas menos, pero cuanto más te vayas buildeando y tal, pues digamos que la relación de ese ataque adicional, si te tienes más 100 por un ítem que te han dado, esa relación va a ser mejor que antes. Pero el daño básico de esa habilidad va a ser menor, así que digamos que en early game estás más jodido, en mid late game pues vas un poquito a lo mejor a mejor. Pero que vamos, se nota un poco. Y el daño crítico pues a 2,0 adicional a 2,3. Y le bajan el daño. Sí, al final de la partida le termina bajando el daño. Pero como la relación es mayor. Es un feo, pero se sigue usando a Panteón. Por lo que veo. Entonces, relación del daño adicional de voluntad mortal: 1 de daño a 1,15 del daño de ataque. Sí, se puede seguir usando. Panteón Super, yo creo que sigue. Basta de seguir estando rotillo, sinceramente. Así que, bueno, dentro de lo que cabe. Lo demás solo es que lo sigáis viendo en mi canal. O sea, mira, aumenta el enfriamiento de la I, se reduce la velocidad de ataque, jódete. La de carga de salvaje, enfriamiento 15 a 20, wow, 14-18, 13-16. Vale, la nerfea sobre todo pues en early game. Aunque late game, sí, también. La nerfea en todos los putos niveles, pero en early game se nota mucho más la E, mejor. Velocidad de ataque de 30 a 20, wow. Uf, 10 puntos son un huevo, en porcentaje. 10% es un huevo. 35, 25, sí, 10 en todos, hostias. Pues toma nerfea esa mira, que se joda. Aún así va a seguir estando rota, pero se va a notar ese nerf. Trandel aumenta la curación de la pasiva por la muerte de enemigos cercanos y ahora aumenta gradualmente en función del nivel. Bueno, ahora se coge más, que seguro un huevo más. El enfriamiento W ahora se reduce con el nivel de habilidad. Hostia, mira pues. Esto está bien, sobre todo para el... A mí es que me gusta más Trandel jungla, sinceramente. Pasiva, triunfo el rey. Curación por la muerte de enemigos cercanos. 2, 3, 4, 5, 6% de niveles tal. A 2, de 2 a 7% de niveles del 1 al 18. Hostia, esto se va a notar un puto huevazo, tú. Si a de por sí Trandel se curaba, ahora se va a curar mucho más, tío. EW reina o helado. Enfriamiento, 15 segundos los niveles a 15, 14, 13, 12, 11. Hostias. 4 segundos menos de W en plan en late game. Se nota.
Udyr, aumenta el daño total del aura, es lo que os dije. Están intentando maximizar, mejorar al Udyr el Fénix, porque es que ni puto Peter lo usa. Ahora se está usando más, pero ahora se va a usar más aún porque lo vuelven a buffar otra vez. Daño total de Laura. O sea, es la onda expansiva que echa. 40, 50, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 200, 250 y 240, 300 a lo largo de 4 segundos. Vale, pues nada, le han aumentado el daño de Laura para que farmee más rápido y para que haya más daño en área. Sí, más en teamfight, pues a lo mejor se nota un poco, pero vamos. A mí el Fénix, sigo prefiriendo el Tigretón, sinceramente, pero bueno, el Fénix, pues, no está el todo mal. Vamos a ver, el pájaro sigue siendo peor que el gato, evidentemente, el gatito. Así que vamos a mejorar el daño de área de posición del Fénix para definir mejor la diferencia de estilo entre las dos posiciones. El potencial que despeja oleadas del Fénix contra el potencial duro del Tigre. Y animar a la más gente que a echar a volar. Buena frase esa. No, lo hace más que nada por eso, porque todo el mundo juega con el Tigre está más enfocado en el 1 contra 1. Y el Fénix, pues más para daño en el escenario y tal. Para farmear está bien, también el Fénix. Si te lo montas bien. La runa, escapa el limbo. La popularidad de escapa el limbo, me han invitado, ¿no? El limbo ha comenzado a reducir el abanico de runas interesantes, sobre todo la jungla. Vamos a debilitar su poder general y en concreto su sinergia con aplastar. Velocidad de movimiento adicional, 10, 20, 30, 5, 20, 35, hostias. 5 puntos, 5 porcentaje al final es un huevo, ¿eh? Al principio que yo. Luego ya se mantiene y al final, pues... tiene 35% de más. Duración de la mejora de movimiento, 2,5 a 2 segundos, vale. Bueno, es un nerfeillo que se le va a notar, por ejemplo, en personajes como Darius y tal, pero vamos, esta runas va a seguir siendo bastante viable. Luego, Clash Mundial me la suda. Cambios de Killua ahora me la suda más aún. Versión 10.1 es real. Daño. Esto es Aram, por culo. Cambios de Killua Nerf me la suda también. Correcciones y cambios de calidad. Cliente League of Legends, cliente League of Legends, cliente. Vale, se ha corregido el problema que hacía que las notificaciones, los regalos siguieran apareciendo. Gracias. Es que yo, como doy por el tema del sorteo, siempre tengo aquí. Me hace notificaciones de, pues eso, has dado un regalo y a lo mejor lo di hace un mes y es una dead. ¿Por qué coño sigue saliendo si ya lo cierro y tal? Nada. Ya no aparece el test de prueba durante las ceremonias de promoción. Vale, se ha corregido un problema que impedía que se cargara el menú de opciones de juego si se había jugado una partida desde la versión anterior. Vale. Ahora con el goblin de la barra de tareas iluminará. Vale, perfecto. Al establecer las teclas. Ya sé, alerta. Vale, perfecto. O sea, que ya la forma que se establecen las dimensiones. Vale. Se añade una opción de los ajustes. Vale, se añade informe de. Vale. Bueno, eso lo leí vosotros. Estas son las skins nuevas que van a salir que no las había visto, creo que Calvin. Amun, príncipe de las calabazas, tío. No me jodas. Hostia, esta a lo mejor me dice de pillársela. Míralo. No sé cómo será en in-game, a lo mejor in-game es puta mierda, pero al menos se desplazan encima de modo de gracia, tío. Elise embrujada, bueno, esta seguro que está chula, con las arañas y tal, seguro que las arañas molan mazo, porque son como calabazas con patas, ¿no? Hostias, quizá molan huevo. Fizz, es que no las había visto, Fizz diablillo, bueno, sinceramente teniendo, yo tengo el de conejo, así que. Karma de Odisea, bueno, seguro que molan mazo, por eso la han bufado, para que os compre la skin. Atrox de Odisea, un colega mío se la va a pillar en 0, Sivir de Odisea, bueno, me la suda Sivir. Kha'Zix Odisea, bueno, a lo mejor los efectos están chulas. Twisted Fate de Odisea, me la suda. Y Kasain Hex. A mí las Hex no me son gustar, sinceramente, las skin Hex. Pero bueno, tengo, me la podría pillar porque tengo lo de las gemas, pero paso esas skins. ¡Ay! ¡Cómo huele el puta Mu, tío! Me huele esta skin, tío. Y encima con cromas y tal. Hostia, tío. Pues a lo mejor me la pillo, para hacer la broma. Hostia, el Fizz Diablillo, coño, en in-game mola un huevo, Creí que molaría menos, hostias, cuidadito con el Fizz, tú. No me jodas, parece el puto Goku con el pelo rojo, no jodas, mira. Con la coleta y todo. Y bueno, Timo Diablillo, lo cual más le han sacado. Tengo la skin, pero vamos. Pues nada, chicos, dejadme en los comentarios qué opináis al respecto sobre los cambios y sobre las skins, si os vais a pillar alguna, y comentadme qué os parece la Mumu, que mola un huevo, creo. Y nada, miraré a ver cómo es la skin en in-game. Miraré y tal, y pues bueno, a lo mejor en un directo que haga, pues os doy mi opinión. Así que nada, esto es el parche 10.21, ¿vale? Siento no haberlo hecho antes, lo he hecho un poco tarde, pero bueno, aquí os va. Así que nada, chicos, un placer y chao.